Que se realiza en este momento, aparentemente, incautación de estupefacientes. Está nuestro compañero Joel López desde el este del país con todos los detalles. Hola, Joel. ¿Qué tal, Nata? Saludo a los televidentes. Nos encontramos justamente en el barrio Pablo Rojas de Ciudad del Este, a metros del puente Costa Cavalcanti, un lugar muy movimentado, con el fiscal Manuel Rojas, quien encabeza este operativo a esta hora. Fiscal, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué es lo que se logró incautar en este lugar y cómo se llegó a esta vivienda? Y tras un seguimiento realizado por los agentes de la SENAT, hemos allanado esta vivienda donde hemos encontrado aproximadamente 15 kilos de cocaína refinada, cocaína en polvo, y otras evidencias que dan cuenta de que desde esta vivienda se estaba misturando, preparando cocaína en polvo aparentemente. El propietario ya registra una condena por idéntico hecho. Hace aproximadamente 7 meses que purgó su condena. Y la SENAT lo venía siguiendo. El día de hoy habría recibido una importante cantidad de cocaína en polvo que debía misturar para ampliar, digamos, su volumen. También tenemos la información de que en esta vivienda se estaría preparando dobles fondos para maletas, doble fondo para, se estaría ocultando la droga en doble fondo, en maletas de doble fondo. Incluso ya en el 2016 habíamos encontrado evidencias en esta vivienda relacionadas con la fabricación artesanal de maletas con doble fondo. Y tenemos un aprendido, el señor Adelio Ruiz Díaz, quien es el propietario de la vivienda y quien ya, como le dije, registra una condena por el mismo hecho. Doctor, esta persona, según las investigaciones que ustedes tienen, ¿es un especialista en preparar o aumentar el volumen de la droga? Este es un señor quien, de acuerdo a los datos que tenemos, estaría trabajando en distintos rubros, pero todo en el ámbito, digamos, del negocio de las drogas, tanto en el misturado de la cocaína, como también vende al menudeo en dosis a adictos de la zona, y también recibe importantes cantidades para misturar, y posiblemente estarían preparando, como le dije acá, también doble fondos en maletas para su transporte internacional. Pero por de pronto hemos encontrado una interesante cantidad de cocaína ya refinada y distintos indicios que nos permiten entender de que desde esta vivienda también se estaba vendiendo al menudeo, muchas dosis preparadas para su venta al menudeo. ¿El laboratorio todavía no ubicaron? No, equipos de laboratorio no ubicamos, y tenemos la información de que en otra vivienda no lejana de acá estarían realizando esa actividad. Gracias, doctor. Ahí está el doctor Manuel Rojas también hablándonos de este operativo. Ustedes ya observan también las evidencias incautadas en el interior de esta vivienda en el barrio Pablo Rojas de Ciudad del Este. Ven también la evidencia, la cantidad de droga incautada en este sitio. Estaban buscando un laboratorio, pero todavía no encontraron, decía también el fiscal del caso, compañeros. Bueno, ya estamos viendo justamente todas las sustancias que fueron incautadas en este procedimiento, y aparentemente un solo detenido, ¿verdad, Joel? Por el momento, un solo detenido, compañeros, un solo detenido por el momento, pero hay otros objetivos que van a continuar en base a todas las evidencias incautadas también en este lugar. Bueno, mucha cocaína se puede observar, Judy, porque prácticamente el ladrillo entero y aparte el resto que ya está distribuido. Sí, porque la cocaína es mucho más cara que la marihuana, ¿verdad? En este caso, hacía su negocio desde su propia vivienda, y posiblemente ya una información que venía manejando desde hace tiempo la comitiva antidrogas, ¿verdad? Sobre este punto que es considerado como un foco de microtráfico. Gracias, querido Joel. Hasta cualquier momento. Hasta...